Después de este partido tan emocionante con victoria del Mataró Parboet 74-66 contra el Club Basket Vic, haremos un par de preguntas al entrenador Alberto Peña. Después de este partido tan emocionante, ¿qué sientes después de esta gran victoria en el debut de este equipo en Liga EVA? Pues la verdad es que si analizamos el partido desde el primer segundo hasta el último, bueno, una vez más el bloque ha luchado hasta el final. Sabíamos que nos encontrábamos un rival que ya el año pasado hizo una muy buena temporada y que además venía con 5 refuerzos y 2 de ellos de Le Plata y otros de EVA que han tenido una media de este año de 16 y 15 de evaluación, es decir, jugadores importantes de la categoría. Sabíamos la dificultad del partido, pero también sabíamos que nosotros somos un gran equipo, que ya lo demostramos el año pasado. El primer objetivo que teníamos este año era mantener el bloque, que era lo más importante, lo hemos conseguido, nos hemos reforzado con 2 jugadores que nos ayudarán mucho. Está claro que necesitamos una incorporación interior, pero no hay excusas. Hoy nos hemos multiplicado para ello y hemos sacado un partido que supongo que con el paso de los minutos y durante el día de hoy pues le daremos un valor que es para mí personalmente, cada uno le dará lo que quiera, es muy grande. Y bueno, después de esta victoria, ahora 2 semanas para preparar el derbi, día 17 a las 18:30 en el Palau. Es un partido que si se gana estaremos en la otra fase de la Liga Catalana. ¿Cómo se prevé este derbi para la ciudad? Bueno, ya es un partido súper súper especial para toda la gente de Mataró, porque siempre pues señala los campos, la gente lo disfruta. Para nosotros también lo es, pero no deja de ser un partido más. Nosotros ahora pues ellos tienen que jugar en campo del Vic, a ver qué pasa. Nosotros ahora tenemos un +8, a ver qué pasa allí, porque vamos a ir como siempre a ganar, pero si no, incluso con una derrota también nos serviría. Lo que vamos a hacer ahora estas 2 semanas es trabajar para sobre todo las incorporaciones y los jugadores que hay, ir cogiendo los mecanismos, ir trabajando para ir mejorando los detalles. Y cuando llegue el partido, pues como siempre ha hecho este equipo y este club, pues daremos la cara como hemos hecho siempre. Pues bueno, pues gracias con Alberto.